En este preciso momento estoy llegando a los estudios donde se está grabando Heidi, bienvenida a casa. Voy a conocer a los actores, las escenografías, voy a hablar con la guionista. Bueno, quédate del otro lado y disfruta de lo que se viene. Pero antes, un poquitito de Heidi. Bienvenida a casa. Bienvenida a casa. Muy sospechoso. ¿Quién sos? Soy el gran conejo. Bienvenida a casa. Vengo a la patisería de Heidi, bienvenida a casa y me encuentro con la señorita estrella internacional. Nunca tanto. Por favor. Es un placer gracias. Verte, Mechi. Muchas gracias por tu tiempo, por recibirme acá en la patisería. Que vos gracias. Venís acá, ¿no? En la serie a tomar unos cafecitos. Unos tés, no sé. Totalmente. Bueno, este es el lugar donde trabaja Vicky, que es una amiga mía. Entonces, obviamente que vengo a visitarla y a chusmear totalmente. Y no, los personajes punto de encuentro, patisería. Obvio. Es como, en La Plata es punto de encuentro, 850. ¿En Buenos Aires cuál es? El shopping. Aires. Sí, cualquier shopping. Como el típico. Sí, bueno, claro, totalmente. Sí, nos tomamos un café en... Pi. Totalmente. Totalmente. Eso sí. Bueno, a ver. Quiero hablar un poquito de Emma. Que me cuentes de Emma porque yo todavía vi unas cositas, pero no del todo. Emma, bueno, forma de los personajes que forman parte de la montaña. Es una chica como súper ingenua, súper dulce, es súper torpe. Yo creo que, no sé, me divertí un montón. Como que es muy diferente a lo que vengo haciendo y se hizo la luz. Bien. Gracias, chicos, porque esto lo pedimos. No. Corto y vamos de nuevo, gordo, paramos para comer. Entonces, ¿me estabas hablando de Emma? Emma. Sí. ¿Quién es? No, mentira. Nada, y como que lo van a ver como en su vestuario, en su maquillaje, en todo. Obviamente que después de que llega a la ciudad sufre un cambio. Que bueno, o sea, comienza a conocer tipo la tecnología, cosas que antes no conocía. Pero bueno, es como la chica rústica de la montaña. A ver, vos tenés experiencia en series para chicos porque venís de Violeta, bomba absoluta. ¿Cómo viviste esta producción y qué proyección le ves? Yo la verdad es que estamos haciendo un producto hermoso. Sí. Y obviamente que sin querer uno empieza a comparar por simple experiencia, ¿no? Y la verdad es que... O sea, yo si lo tengo que ver y tengo que proyectar en mi mente, lo veo como una bomba. Sí. Y para mí va a ser como un super éxito. ¿Por qué? Porque tiene, o sea, no solamente como historia, tiene como el contenido que tiene que tener, historias de amistad, historia de familia, historia de amor, música, baile, cosas que son, que a los chicos, yo me acuerdo que a los chicos, o sea, los atrapaba quizás la serie primero por la música y después la empezaban a ver. Escuchaban las canciones por la radio y después querían saber de qué se trataba. Y esto tiene como todo eso, que es que hoy los niños tipo quieren bailar, quieren escuchar y nada, y las típicas historias de amor y aparte, o sea, toda la producción, el vestuario lo está haciendo María Pryor, que es tipo diseñadora de alta costura, ¿entendés? Y nosotros estamos vestidos de María Pryor, casi, o sea, es todos los días vestidos de María Pryor. ¿Entendés? O sea, ¿quién dijo que me iba a pasar? Nadie. Bueno, y o sea, si van a chusmear, bueno, acá estamos en un decorado. Chusmeé todos los decorados. Es espectacular. Impresionante. O sea, que son cosas que o sea, no se ve siempre. Y bueno, y eso es como el reflejo de que esto está hecho con mucho amor y con mucho detalle. Con mucho profesionalismo también, como que se nota un montón de eso. Pero es como, juntaron artistas. ¿Entendés? Es que pasó eso. Juntaron artistas, me gusta. Y obviamente que al ser artistas, surgen un montón de problemas que son quizás más como,
como oficiales, ¿viste? De, como de, del oficio, capaz que el artista, ¿viste? Divaga, se va 250 horas y vuelve. ¿Qué pasa, no? Sí. Y en esta producción pasa esto. Cada uno, tipo, se va. Igualmente están los que nos bajan a tierra y, bueno, y así... Para mí, eso que te estoy diciendo, sí, es como le da un sello que es diferente. Me gusta. Y ya como que lo veo algo diferente y algo hermoso. A ver, ¿y tu sello diferente a la hora de hablar del personaje? ¿De mi personaje? ¿Cuál sería? Sí. Porque te recordamos de Violeta, pero ahora hay que cambiar de página. Bueno, o sea, yo cuando arranqué esto, antes de arrancar, mi personaje no estaba escrito. Como que Marce, todo el mundo te va a hablar de Marcela. Se la conozco, Marcela. Bueno... lo primero que preguntó fue, ¿qué tienes ganas de hacer? Y yo, tipo, lo primero que le dije fue, quiero hacer algo diferente. Claro. Entonces, vos imaginate que yo vengo de estar arriba de los tacos, tipo, peinada, toda impecable, a estar por poco descalza, toda despeinada, sin make-up, ¿me entendés? O sea, como no quiero que se asusten los chicos, ¿viste? Que, bueno, eso totalmente diferente. Al natural. Sello, creo que, si tengo que hablar como un sello, yo siempre intento como hacer de todos los personajes algo divertido. Como... Le encontrás como algo. Sí. Pero es eso, quizás desde el principio me entregué a ser tipo... Yo como vi el primer capítulo y dije tipo, ¿por qué no me puse maquillaje? ¿Entendés? O sea, casi me mato. Claro. ¿No? Pero tipo, pero se ve bien. Como... Michi, si te tengo que hacer una pregunta... Y vos que me respondas como personaje. A ver. ¿Lo puedo hacer? A ver, dale. Bueno. Me encanta este juego. Emma. La señorita es Emma. Emma, ¿cómo estás disfrutando de la ciudad? ¿Qué diferencias hay de la ciudad con respecto a lo que vivías hace un par de meses? No, bueno, acá primero la gente es rara, porque la gente está todo el día como con algo en la mano, o sea, sí, con la mano apoyada en la cabeza, y vos no sabes qué estás haciendo, y después empiezan a hablar solos. Eso es como raro. Yo pienso que sería bueno que se hagan ver. O si no, yo tengo algo para recomendarles. Y después, no sé, todo el mundo compra ropa. Yo estoy todo el día con el teléfono. Teléfono. Sí. Ah, no, claro, no. No, en la montaña nos... así como estamos hablando nosotros, sí, ahora, hablamos así. ¿Y cómo no apoyamos así. ¿Y cómo tocaban el timbre en la montaña? No, tocas la puerta. Ah. Tocas la puerta o abrís, porque viste, las puertas están abiertas en la montaña. Claro. O sea, acá no sé, porque cierran con llave. Sí, ¿sabes obvio? ¿Sabes lo que me costó a mí las veces que perdí la llave? 250 veces. Me muero, eso es una genia. Qué extraño a mi abuelo, a mi casa. Yo también quiero que vuelva Heidi. ¿Eso que está ahí es un caballo? Perdón. Es un caballo. Ah, wow. ¡Oh, por la última! Bueno, pará, y hablando un poquito de lo que pasa en la calle, sí, con respecto a los fanáticos, sí, que te cruzan y que te conocen y saben que estás trabajando en esto, ¿qué te preguntan? O sea, obviamente que están totalmente desesperados porque quieren ver de nuevo. Hay algo que me encanta y estoy tipo como hiper contenta, y es que vuelve a ser un proyecto internacional, entonces es como que me vuelvo a encontrar con todas las fans de afuera. Con los colombianos, con los mexicanos, con todos. Con todos los europeos, que era como, yo terminaba Violeta y es como que decía tipo, como, qué ganas de volverlos a encontrar en algún momento, y la verdad es que no me lo esperaba, porque estas cosas no pasan, como, no es sí, normal. O sea, yo esperaba, no sé, meterme en un proyecto tipo nacional, como lo que pasa siempre, ¿no sí, ves? Y están como todas hiper, como, ¿qué va a pasar? Claro. Nada, me preguntan, primero que ustedes, ellas son hiper fieles y es tipo todo lo que hago, como que me siguen. Y si tengo que ser sincera, lo que más me preguntan es si yo estoy feliz. Como, ¿y estás contenta? Tipo como, y eso es algo como, wow. Porque es como que me empiezan a tocar como persona, ¿no? Sí. No tanto como carrera profesional, artista, imagen de que tengo que hacer las cosas bien para sí, ellas, sino que... Y, eso es algo y el fanático cuando quiera a la celebrity es muy cálido y eso está bueno también. Sí, me sí, parece. Como que me rebancan sí, y como que eso me deja como en tal paz. Cual. Bueno, Meche, para ir terminando, se lo pregunté a todos los que fui entrevistando. Ajá. ¿Películas infantiles favoritas que veías cuando eras chiquita? A ver. La Bella Durmiente. La Bella Durmiente, mira. Re, porque estaba todo el día durmiendo. ¿Te gusta dormir? Obvio, me encanta. Tipo, si vos me dejás, duermo tranqui 12 horas. Y después, o sea, cuando tengo función, que tengo que cantar, tengo que estar atenta porque me tengo que levantar sí, mínimo 4 horas antes para calentar. Claro, para calentar la voz, para que sí, se despierte. Bueno, y porque aparte ella estaba como re esperando que llegue su príncipe azul. ¿Estás tipo, esperando a tu príncipe o ya obvio, apareció? No, lo estoy esperando todavía. Ah, bueno. Pero, pero tipo, como que eso, esa cursilería, tipo, yo soy fan de eso, de bien, todo eso. Porque lo creo. Me gusta. ¿Y series? ¿Estás viendo algo? Sí.
Empezaba de nuevo. Jessie. Sí, es una serie de Disney. Ah, está bien. O sea, bueno, o sea, que tipo le empecé, bueno, esa. Pero me encantan las series. Vi un montón de series. Pero así como, bueno, mismo también cuando estás haciendo como proyectos infantiles, vuelvo a ver series de cuando yo era chica, sí, y las que se están dando ahora, como para nutrirme. Exacto. Entonces estoy viendo Jessie. Primero porque me gusta, bueno, y me gustaba. Y segundo porque, para, no sé, cosas. Bien, está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por responderme como Emma. Pero bueno, Mechi Lambre, una genia. Bueno, proyección internacional. Quiero que cantes, tenés que grabar un disco. Los fanáticos te lo están pidiendo. Sí, totalmente. Sí. Pero, ¿y hay algo ahí? Como que voy a empezar, recién ahora estoy empezando a ver. Como que siempre lo tuve como una idea y nunca lo concreté. También estoy haciendo un montón de cosas, entonces como que quiero hacer, para hacer las cosas bien hay que hacerla poco. Exactamente. Y, pero sí, obvio, en algún momento se va a dar. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Placer total. Nos vemos. ¡Las bestias deben irse ya! Heidi, bienvenida a casa. Escrita por Marcela Citerio, autora de Patito Feo, Chica Vampiro y Yo Soy Frankie.